tardes nuevamente, licenciado, de inmediato con el alcalde de Cedros, don David Castro. Convencidos esta tarde se regresan a los municipios, contentos porque van convencidos de que realmente la ruta ya está trazada con don Elvin Santos a la cabeza. Yo creo que antes de todo saludar al licenciado en los estudios y a saludar a la población de Honduras, vamos totalmente satisfechos, no porque Elvin Santos va a la cabeza, sino porque iniciamos una cruzada de trabajo a nivel nacional, y esto que era lo que nosotros queríamos, trabajar por el partido, trabajar por Honduras y trabajar por tantas necesidades insatisfechas que tiene la población hondureña. Yo creo que eso es lo que el pueblo quiere, no que el pueblo no quiere verlos satisfechos a nosotros los 84 alcaldes. El pueblo de Honduras quiere estar satisfechos los 8 millones de hondureños que somos. Por eso es que vamos satisfechos nosotros, no por lo que hoy hablamos acá. Ya a partir de este momento, el liberalismo a nivel nacional despierta ese entusiasmo por querer volver a la lucha y convertir en presidente a Elvin Santos, desde luego primero como candidato oficial del partido, y lograr pues el poder político de la nación. Ha dicho entre su intervención de que ya es necesario una transformación por lo que está sucediendo en todo el país. No, hay que aclarar algo. Elvin Santos no ha lanzado precandidatura. Ahorita él nos va a acompañar como un soldado más, pero hay que respetar a todos los precandidatos que ya existen, que ellos sí son precandidatos del Partido Liberal. Y en ese sentido quiero decirle a la población hondureña que hay que votar por los que están y hay que elegir el mejor de los que están. Y si Elvin en algún momento se lanza, pues que el pueblo lo juzgue. Pero en este momento, a trabajar por los que están y a trabajar por el glorioso Partido Liberal. Hay que aclararle a la población porque no quiero confundir. El sondeo comienza ya a partir de este fin de semana. Ya ha dicho don Elvin, la agenda ya está dada a recorrer el país para lograr, me imagino que como todo buen político, el sondeo se va a hacer porque nadie se va a tirar al agua sabiendo que se va a ahogar. Bueno, nosotros muy pronto le vamos a estar diciendo a usted y al licenciado Maldonado ahí en cabinas y a la población hondureña dónde va a ser la próxima reunión de los alcaldes liberales, dónde va a ser la próxima reunión de los diputados y exdiputados de la Juventud Liberal y de todos los hondureños que hoy nos hemos encontrado en la casa de Elvin Ernesto Santos, y los hemos encontrado aquí por pura casualidad, pero las puertas del liberalismo, hay que decirle a todo Honduras que están abiertas para propios y extraños, para los que fueron, para los que quieren venir de otros partidos, porque lo que queremos es sumar y sumar. Hoy quiero mandarle un mensaje claro a la población de Honduras. Hoy los liberales tenemos que ser malos en matemáticas. Hoy no vamos a aprender a dividir ni vamos a aprender a restar. Solo vamos a aprender a sumar y a multiplicar. Y eso es lo que quiero decirle. Hoy vamos a sumar y a multiplicar. Y hoy quiero decirle al pueblo de Honduras, esta cruzada inicia, pero inicia con pie firme, con pie de elefante, porque a cada lugar donde vayamos vamos a dejar huellas. Y lo que vamos a ir a andar haciendo es andar recogiendo todas las necesidades insatisfechas para ver cómo las cuantificamos y las hacemos plasmar en un plan de gobierno para demostrarle al pueblo de Honduras que los liberales vamos a llegar con propuestas claras para gobernar un país que está totalmente destruido. Era Elvin Santos esa pieza importante que necesita el Partido Liberal para despertar de nuevo esa conciencia social que siempre ha tenido este instituto político. No era Elvin Santos. Es que no santifiquemos a Elvin Santos, porque nosotros los alcaldes liberales venimos trabajando hace un año. Entonces, si hablamos del ingeniero Elvin Santos, yo le mismo le puedo decir del licenciado Eduardo Maldonado, que le agradecemos por el apoyo que nos está brindando, y es un gran liberal que también aspiró a ser presidente de nuestra república, y también no lo descartamos que entre al ruedo político. Más bien aquí públicamente le hago un llamado al licenciado Eduardo Maldonado: licenciado, lance su precandidatura, porque los liberales necesitamos de hombres y mujeres valientes, así como usted, que no tienen pelos en la lengua para reclamar los derechos de los hombres y mujeres, para que nosotros tengamos todas las necesidades insatisfechas. Ahorita alza la canasta básica, alza el recibo de la luz, y ¿qué pasa? Nadie dice nada. Usted lo dice en su medio de comunicación, pero hay que decirlo como precandidato, hay que decirlo como alcalde, hay que decirlo como alcaldesa. Entonces ahorita nosotros lo que le hacemos el llamado es a todos y a todas las que aspiran que vengan y que se sumen. David Castro, ¿por qué corriente va a apoyar? ¿A qué corriente va a apoyar? Partido Liberal de Honduras. No, la corriente interna, el partido. Partido Liberal de Honduras. ¿Elvin Ernesto Santos? Partido Liberal de Honduras. ¿A la cabeza Elvin Santos? Es que Elvin Santos no es precandidato. No entendamos eso y aclarémosle a la población de Honduras.
Elvin Ernesto Sando no es precandidato, es un activista más, así como Memo, así como mi amigo y así como David Castro. Por ejemplo, yo no he lanzado mi precandidatura en Cedros. Yo soy alcalde, pero no soy precandidato en Cedros. Entonces, Elvin no es precandidato. Elvin es un soldado más y es un... Usted ya está trabajando por Cedros. Elvin Santos se incorpora para trabajar este fin de semana. Bueno, Elvin todavía no le hemos dado la agenda. La agenda se la vamos a dar en el transcurso de estos días y vamos a ver si nos cumple. Cuando yo le dé la agenda al ingeniero Elvin Santos y le diga, mire Elvin, aquí está la agenda, cúmplala, ahí le voy a decir los cumplió. De lo contrario, estamos hablando, como dice Maldonado, paja. No, porque aquí no fue paja lo que hablaron, aquí no fue paja lo que se trató esta tarde, alcalde, aquí no fue paja, aquí solucionaron, por lo menos, o se aperturó que don Elvin Santos ya visite el país en toda esa cruzada rojo-blanco-rojo que va a partir del fin de semana. Bueno, como vocero de los alcaldes liberales y con el respeto de ellos y con las facultades que ellos me dieron, sí le digo aquí en HCH, uno de los canales que más ranking tienen a nivel nacional, que sí, Elvin Ernesto Santos se suma como un activista más, andar en esa cruzada a nivel nacional, acompañando a Renacer Liberal, acompañando a los exdiputados, acompañando a los exalcaldes, acompañando a los alcaldes y acompañando al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y le hizo un llamado hasta a los expresidentes que se vengan y que empiecen a trabajar a todos y esa camiseta rojo, blanco, rojo. Entonces, aquí se trata de sumar y multiplicar, nada de dividir y nada de restar. Y como le digo, aquí le digo a Eduardo, un llamado aquí público, organiza un movimiento, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Alcalde David Castro de Cedros, de igual forma es el vocero oficial que tienen los alcaldes acá en el Partido Liberal de Honduras. Ya he escuchado, licenciado, diferentes opiniones acerca de lo que ha acontecido esta tarde con usted a los estudios.